Ok, tuve un problema con esta computadora, que es mía. No quería aprender. Le cambié la fuente de poder. Yo pensé que estaba, la fuente de poder estaba mal. Probé con esta, con otra. Y no dio corriente. El problema fue en la pantalla. Aquí en la pantalla esta, me empezó a dar unas señales de unas líneas punteadas, seguidas como si fuera de gráfica. Dije, ya se amoló la gráfica de la tarjeta madre, ¿no? Por tanto uso. Entonces, pero de repente ya no quiso prender. Dije, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le cambié la fuente de poder, no daba energía. Me puse a la otra fuente de poder, tampoco. Tengo unos amigos aquí que venden computadoras y reparan. Pues al día siguiente la desmonté la tarjeta madre, me la llevé con mis compañeros, con esos amigos que conozco, y mi sorpresa que me di cuenta que uno estaba cerrado, no por tiempo. No era por tiempo, sino porque pues, las rentas son muy caras y ya había cerrado. Entonces me fui a la vuelta, en otra calle, y también estaba cerrado. También por lo mismo, no por tiempo, sino cara la renta. Entonces fui con otro compañero que vende computadoras de medio uso, pero no tenía fuentes de poder. Entonces me fui a una plaza de tecnología y allí encontré un señor, bueno, me subí donde está lo de la tecnología. Puros celulares, puros celulares, puros celulares. Carajo, ya de informática, ya nada. Entonces me encontré un señor que arreglaba discos duros y tenía su CPU, su computadora, sin gabinete, así pelona. Y le comenté, y la probó, ah, qué bueno. La conectó con su fuente de poder, nada, no daba energía. La checó con un lente con luz de aumento, un lente que tiene de aumento con luz, vio si no había condensadores, transistores, algo quemado, algo fuera de lo común en la tarjeta madre, y nada. Quitó una memoria, un slot de una memoria, y nada, no da. Y sí me dijo, ya no sirve la tarjeta madre. Yo triste y acongojado, llegué en la casa. Tenía alcohol isopropílico. La rocié completa, la bañé con alcohol isopropílico por todos lados. Y la puse en el sol, que aquí no hace mucho sol. Aquí arde, aquí en Mérida arde. ¿Sí? Entonces la puse, me fui a comer, le platiqué a una amiga que había pasado, que le había puesto en el sol. Y me dice, no manches, se te va a achicharrar. Ya después de 2 horas regresé, no se había achicharrado, la metí de casa, la dejé descansar un ratito, que se enfriara. Mi sorpresa es que la conecto y ¿qué creen? Prendió. Prendió la tarjeta, prendió la computadora. ¿Qué? No, perdón, antes de eso. La bañé de alcohol, le quité la memoria RAM, le quité la pila y ya. Entonces ya secada, ya la monté, la conecto, la prendo y empieza el pip, 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 que le falta la pila. Dije, ya tiene vida la computadora, ya tiene vida. Dije, qué bueno, perfecto. Le pongo la pila, le pongo las memorias. Conecto normal y que prende. Dije, wow, prendió a toda. Y ya cuando prendió, pues me metí a la BIOS, me metí a la BIOS y la puse como de fábrica la BIOS. ¿Sí? Restore default, como se llama así, puedes restaurar como de fábrica la BIOS. Y yo conecté todos los discos duros. Bueno, el disco duro lo conecté y funcionó. Lo curioso es de que no fue fuente de poder,
No fue memoria. No fue la BIOS. No fue el disco duro. Algo pasó. Algo pasó, pero fue cosa de Diosito que dijo, para que no te quedes sin computadora, ¿sí? Y casualmente esa bañada que le di de alcohol a ver. Esa bañada de alcohol creo que le sirvió bastante, vamos a prenderla. Ese pitido es sensacional. Y así pitaba, pim, pim, ya le hice. Entonces, para revisar todo eso, son muchas cosas las que hay que revisar. Disco duro, fuente de poder que no esté dando la potencia normal, o la fuente de la casa también puede ser, ¿verdad? Puede ser memoria, puede ser CPU, puede ser la tarjeta madre. Y empezando así, yo descarté que no fue la fuente de poder, ¿sí? La memoria tampoco, porque funcionaron. La pila tampoco. Entonces, ahí sí no supe, sinceramente, qué fue lo que sucedió. A lo mejor fue un bucle en el software de Windows que bloqueó. No, no sé, no sé. Si alguien sabe, pues con ciencia cierta, qué fue lo que pudo haber pasado, con lo que les explico, será muy bueno saberlo, porque no lo sé. Pero funcionó, está funcionando muy bien. Ya tengo ahí mi Windows, Windows 10, y la computadora está funcionando de maravilla. Pero esos pasos, como les comento, hay que checar todos los pasos, descartando cuáles son los fallos. Y tal vez se resuelvan las cosas. Bueno, pues espero que les guste el video y si saben alguna resolución, pues ahí me ponen los comentarios, ¿no? Muchas gracias. Estamos en contacto y gracias a Dios que ya funciona mi computadora. Dale, bye.